estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Ya sabéis, el canal de Rosa, cocinera y madre. Hoy preparamos unas manitas de cerdo en salsa, una receta tradicional, muy sencilla, económica y que está buenísima. Y como siempre, ya sabéis que antes de empezar con la receta, os enseño los ingredientes, así que vamos a verlos. Vamos a preparar una receta para unas 4 personas. Para ello necesitamos 4 manitas de cerdo partidas a la mitad. Para cocer las manitas vamos a utilizar una zanahoria, media cebolla con unos clavos de olor, la parte verde de un puerro y unos granos de pimienta. Para la salsa, una cebolla, 2 dientes de ajo, 100 gramos de panceta fresca, 50 gramos de chorizo, una cucharada sopera de harina, una cucharadita de pimiento chornicero, de carne de pimiento choricero, medio vaso de vino blanco, aceite de oliva, sal y 200 gramos de salsa de tomate. También tendremos que guardar el agua de cocción de las manitas. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar muy bien las manitas. Si tuvieran algún resto de pelo, tendréis que quemarlos con la ayuda de un quemador o de un soplete y después pasarlas por agua para eliminar cualquier tipo de rastro. Las limpiamos bien y las vamos a poner a cocer, en mi caso, en una olla rápida. Las vamos a tener unos 20 minutos. Le añadiremos la zanahoria, la cebolla en la que hemos clavado los clavos de olor, la parte verde de un puerro, una pizca de sal y las pimientas en grano. Y como os digo, cuando empiece a cocer lo vamos a dejar 20 minutos a máxima presión. Y mientras se cuecen las manitas, vamos con la salsa. En una cazuela amplia añadimos un chorrito de aceite de oliva y además la panceta, que es fresca y que hemos cortado en trozos. Una pizca de sal y vamos a dejar que se dore a fuego medio. Y en cuanto empiece a dorarse, lo retiramos con cuidado, que ya sabéis que salta. Ahora vamos a añadir el chorizo. Vamos a dejar tan solo un minuto que se dore un poquito. Listo, ni un minuto, medio minuto. Que se dore un poquito. Y ahora en la misma sartén vamos a echar las verduras. Y a fuego bajo vamos a dejar que se pochen. Echamos la cebolla que hemos cortado en trozos muy finos y los 2 dientes de ajo. Una pizca de sal. Tapamos y dejamos hasta que empiece a coger color. La cebolla y el ajo, como veis, ya están blanditas, empiezan a coger color, así que vamos a echar una cucharada de carne de choricero y mezclamos bien. Le añadimos ahora una cucharada sopera de harina, esto es para que la salsa espese, y mezclamos. Y seguido le añadimos medio vaso de vino blanco y vamos a dejar que reduzca prácticamente a seco, vamos a dejar unos 5 minutos. Después de 20 minutos apagamos el fuego, quitamos la presión y sacamos las manitas y vamos a dejar que se atemperen. Una vez que el vino ya ha reducido, fijaros qué aspecto tiene, le añadimos el tomate natural triturado, también podría ser salsa de tomate, y vamos a dejar que se cocine el conjunto unos minutos. El tomate ya ha cocido, así que ahora vamos a añadirle parte del agua de la cocción de las manitas. Vamos a añadirle 4 o 5 cazos y en función de la textura que tenga la salsa pues le añadiremos más o menos. En principio, como os he dicho, unos 4 y vamos a ver. Dejamos que la salsa dé un hervor y cuando las manitas estén atemperadas, que no frías, las vamos a deshuesar y partir en trozos más pequeños. Tenemos la salsa en su punto, como veis, y ahora echamos las manitas de cerdo. Así. Le vamos a añadir también la panceta y el chorizo que habíamos mercado y que teníamos reservado. Así. Esta grasa la retiramos, mezclamos bien y vamos a dejar que se cocine el conjunto unos 5 minutos. Y para terminar, rectificaremos el punto de sal. Pero fijaros qué pinta tienen estas manitas. Pues ya tenemos listas estas manitas de cerdo en salsa. Y fijaros qué buena pinta. Además, si las deshuesáis bien no os vais a encontrar ni un solo hueso, con lo que son mucho más fáciles de comer y en cualquier caso, buenísimas. Como siempre, espero que os haya gustado la receta. Si es así, os animo a compartir y a que le deis un like. Y aquellos que todavía no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. ¡Chao!